qué pedo, güeyes. Aquí andamos en el Planet Fitness. Le vamos a tirar un poco de pecho ahorita con el Sebas. Hola. Aquí andamos con Fernando. Le vamos a dar un poco de pecho ahorita. Vamos a empezar con el inclinado aquí en el bench. Chido. El Frankie aquí. Y pues eso, le vamos a dar un poco de pecho. Tal vez demos un poco de biceps. Y a ver qué más se arma. Calentamiento, vamos a iniciar lightweight, unas 50 libras, vamos a dar 50 libras a ver qué sale, de ahí nos vamos a ir de 5 en 5 para llegar hasta 70, 75 más o menos, a ver, depende cómo nos pega el pre-workout. Nos tomamos casi 3 cuartos de scoop del pre-workout y pues eso, a ver qué sale ahorita. Ahorita andamos con el pump over así. Pero hay cabrones que se ven así bien enormes, man. ¿Se imaginan llegar a estar a este pinche tamaño así? Sin la sudadera, sin el pump over. Nada más así, a pura playerita o así. Pues sin nada. Hay cabrones que sí se van así ya definidos, pero. Entonces el pump over apenas vamos a hacer más y a darle. Aquí andamos con el Frankie. ¡Ay, perro! Le va a dar a 55 mi compa aquí. Facilito lo levanta lightweight. Desde el hecho de venir al gimnasio es como para distracción. Al principio lo tomaba bien en serio. De que alimentación, los ejercicios. Ahorita es más como de que venir, hacer tu workout, agarrar cotorreo con los compas, el Frankie. Arranco, ahorita faltó el Alejandro, Fernando está ahí arriba. Pues les digo, esa barra, no. No, el Fernando. Alejandro no vino, pero es como venir a agarrar cotorreo, venir a hacer tu workout y pues pasar la tarde chingón, ¿no? Es como venir a divertirse al gimnasio, güey. Aquí es nomás para estresarte. Para desestresarse, el gimnasio es para venir a desestresarse, para venir a quitar todo y pues eso, sí o no, que es para venir a desestresarse, güey. Sí, güey. Damn, me miras el guapo, güey. Aquí ya se nada asomando, la platita, el chest, el pump. Ya lo quitamos. En nuestro primer ejercicio apenas es de que el inclinado, el pecho inclinado nomás, pero pues ya se siente el pump, se siente el pump, ¿sí o no? Vamos, bob. Pero ahorita le estamos dando primero a inclinado, después le damos a dar a planito, a bench plano. Ya le vamos a dar, si se desocupan los cables acá atrás, le vamos a dar los cables. Y si no se desocupan los cables, le vamos a dar las máquinas de ahí arriba para hacer los abductores. Y ya de ahí le vamos a dar un super set. Bueno, no sé cómo se llama la máquina, la neta, pero ahorita la van a ver. Eso va a estar chido para bombear el pechito. Entonces ahorita vamos a hacer un poco de inclinado, de ahí plano. Y nos vamos a los ejercicios de ahí arriba y de ahí vamos a hacer el bracito completo con un poco de shoulders. A ver qué pedo. Les voy a decir un secreto y creo que sí está bueno. El secreto para el crecimiento muscular es la forma en cómo lo trabajas y el pump. Para mí el pump, si tienes buen pump, la vas a reventar, man. ¿Sí o no, Frankie? Aquí no importa si es día festivo, si se murió alguien, nunca debes de fallar en el gym. Nunca. Never let me, 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 never let me
ya acabamos con los ejercicios de banca. Vamos a hacer un poco de no me acuerdo cómo se llama, creo que es los flies. Vamos a hacer un poco de flies para pecho, a ver cómo nos caen ahorita. Y pues eso, de ahí vamos a utilizar un poco la máquina del chest press, a ver qué onda. Pero de los ejercicios que tenemos que hacer ahí en banca, ya los acabamos. Vamos a hacer un poco de chest press y a ver qué onda. Yo la neta me vengo a sentir flaco acá. Esos son los tigres del gym, man. Cabrón, el Emerson. Sheesh. Pues ahorita de pecho solamente hicimos 3 ejercicios. El inclinado y el plano le dimos con el Frankie. Ya le dimos al chest press. Pero ya sentí buen pump. Sentió buen pump, se sacó buen pump. Ahorita le vamos a iniciar dando con un poco de triceps. Es un poco de biceps más para adelante, pero vamos a darle unos 3-4 ejercicios de triceps para tener buen pump en los brazos. A ver qué onda. Vou ficar de quatro, bota a mão na minha nuca, na sequência do machuca. Machuca, 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 machuca. Me taca peruca, sou filha da puta. Machuca, 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 machuca. Me taca peruca, sou filha da puta. Machuca, machuca, machuca. Ei, que onda, pues. Ahorita ya regresamos del gimnasio. Ya. Estamos en la casa, vamos a cenar, vamos a hacer la última comida del día. Ahorita les voy a explicar un poco más o menos de cómo es que hago mis ejercicios, mi rutina. Básicamente hace rato hicimos pecho y pues eso, estuvimos enfocados más en banca. Hicimos dumbbells, hicimos el inclinado, el press inclinado y el press plano. Y pues eso, básicamente los ejercicios que hago o que estamos acostumbrados a hacer nosotros es el press con dumbbells, que siento que es como un poco más enfocado en el equilibrio y todo eso. Y pues eso, hicimos también el chest press y nos faltaron los flies para hacer el pecho. Pero pues eso lo podemos hacer otro día que nos toque pues la misma rutina. Hicimos también un poco de triceps y biceps. Y pues siento que los triceps y los biceps, bueno, en especial los biceps, se pueden hacer todos los días si es que quieres tener el músculo grande. ¿Por qué? Porque pues es un músculo pequeño, se recupera rápido, se trabaja bien, se pompea bien. Y pues eso. Entonces ahorita pues vamos a hacer nuestra última comida. Básicamente tenemos pollo y arroz con papas. Y pues eso. Yo les digo la neta, ahorita no peso mi comida, no llevo un control específico de cuántas calorías como, cuántos carbohidratos, cuántas proteínas. Tomaba creatina antes, tomaba proteína, ahorita solamente también la llevo con puras vitaminas, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, y pues eso, el omega 3 y el fish oil, que es uno de los más importantes, creo yo, para el cuidado del corazón. Y pues sí, te ayuda bastante en la recuperación. Pues les cuento rápido. Yo antes pues pesaba mi comida, los carbohidratos, las proteínas, cuánto consumía de calorías y todo eso, porque yo hice volumen casi 6 meses. Y ya de ahí empecé definición. Pero cuando la empecé muy muy estricta. Y hice más dieta que cardio. Ahorita hago más cardio que dieta. Les digo, de entrada como mucho, como demasiado. Pero lo que yo tengo es que no como comida rápida, por así decirlo, sino es comida bien, carbohidratos, proteínas y eso, pero como bastante. No lo peso, les digo, pero sí, pues como en cantidades grandes. Aquí tengo, pues lo que voy a comer es básicamente pollo con papas y un poco de arroz café. Y pues eso, les digo, es bastante, pienso yo, para una persona normal. Para desayunos a veces sí como de 4 a 6 huevos. Si tengo mucha hambre y me como 6 huevos de desayuno con espinacas y todo eso. Pero pues es lo que vamos a hacer ahorita, ya es la última comida del día. Y pues eso, no estuve
explicándoles mucho la rutina hace rato porque me estuve más enfocando en qué estaba yo haciendo. Y pues eso. Entonces mañana toca back and bye. Y pues eso. Entonces, pues este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Es algo tranqui. Es básicamente nada más como mostrándole un poco de lo que hago día a día en el gimnasio. No es que esté compitiendo ahorita para culturismo. No es que esté compitiendo ahorita para ser powerlifter. Pero tal vez en un futuro. Ahorita nada más lo agarré como hobby. Es como algo que me gusta hacer. Me gusta estar con mis amigos. Es algo que disfruto mucho. Y pues me gusta hacer actividad física. Me gusta cuidarme. Pues eso. Entonces los vemos en el próximo video. Y bye. Quiero que me lo